¡Bu! Hola changuitos, ¿cómo están? Y bueno, el video de hoy es algo que me han pedido frecuentemente en mis redes sociales. Y es por eso que hoy voy a hablar de los libros que según yo todo mundo tiene que leer. Algunos clásicos, otros no, pero son libros que de cierto modo me han cambiado la vida. Así que aquí les van. Y el primero es una novela que varias veces llegué tarde a la escuela por quedarme leyendo este libro. Y se trata de Expiación de Ian McEwan. Varios igual vieron la película Atonement, que así se llama el libro en inglés. Pero la verdad es que el libro es brutal. Esto sí tiene partes eróticas, no como 50 sombras de Grey. Las descripciones y de misterio, muy interesante. Es una historia de amor frustrada, así que si les gustan las buenas historias de amor, este es su libro. El segundo, no podía faltar y ya lo había mencionado en un video, La soledad de los números primos. Es un libro que he regalado varias veces. Este libro fue escrito por un joven de 20 años, que es un físico, además ni siquiera era escritor. Y es su primer novela y verdaderamente hay pocos libros como este. Es chiquito pero no se necesita más. Un elemento importante y básico de este libro es que terminando cada capítulo te deja con un cliffhanger que te va a hacer querer leer el siguiente enseguida. Además son capítulos cortos, ligeros de leer, pero muy bien escritos y con una trama aparentemente sencilla. Pero los personajes acaban siendo mucho más complejos y reales de lo que podríamos pedir en una novela contemporánea. Lo encuentras en todos lados, así que esta es mi recomendación número 2. Número 3, un clásico de clásico que quizás mucha gente se ha renegado a leer porque es un libro bastante grueso, Los Miserables de Víctor Hugo. Podrán haber visto las películas, los musicales, incluso la serie, o pudieron haberse comprado la versión abreviada, que la verdad no lo hagan. La filosofía en este libro es brutal. O sea, cuando yo lo leía no podía creer cuánto tiempo Víctor Hugo se tardó en escribir esta novela, porque, o sea, son letritas mimis, está gordísima y la información que trae es impresionante. Trae filosofía de la vida, de Dios. El personaje, por ejemplo, del padrecito que sale al inicio, casi no se toca en las películas ni en los musicales, pero aquí es el que trae todo el mensaje de qué va la historia, de hacia dónde va, de dónde parte. Además, hay pasajes de guerra detallados que realmente me impresionan. ¿Cómo es que alguien tuvo el tiempo para vivir tanto y para escribir tanto? Entonces, si se quieren llevar lecciones de vida, lean Los Miserables. No es una misión imposible. El siguiente, y otro que ya se ha vuelto clásico porque ha inspirado hasta programas de televisión como Big Brother, es 1984 de George Orwell. La mayoría de las personas leímos este libro en la secundaria y quizás no lo entendimos tanto, pero es un libro que he tocado 3 veces en distintas etapas de mi vida y cada vez aprendo algo nuevo. Más que aprender, cada vez me da más miedo el hombre. Siendo ciencia ficción, propone un futuro de la humanidad. No es de que sean robots, no es de que vivan en el espacio, no. Es una tesis sobre lo que puede pasar con el hombre gracias a la revolución industrial y a todo el avance tecnológico que ha habido, así como la invasión de la privacidad, el morbo, la esclavitud y la rebeldía. A ver, güey, anoche pasaron 17.000 ambulancias, neta, qué pedo. Y cómo la rebeldía es algo natural del ser humano. También son tesis hechas a partir de las dictaduras y de estos grandes seres que han querido controlar al mundo. ¿Qué pasaría si en una de esas lo logran? Porque además aquí el gran hermano ni siquiera es una persona, es alguien que nadie ha visto nunca. Entonces es muy interesante. Mi siguiente recomendación. Este libro es una joya. Otro pedo. Este libro yo creo que si hubiera puesto en el video preferentemente, sin pedos, este estaría entre los 3 primeros. Es un gran libro, es uno de mis escritores favoritos, está muy de moda y con justa razón, y estoy hablando de Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Este libro son 2 historias paralelas que se van dividiendo por capítulos y desde que lo empiezas a leer no entiendes estos 2 personajes distintos, qué relación tienen. Sabes que están en distintos espacios, quizás están en distintos tiempos, pero lo que es un hecho es que están conectados. Entonces la historia te va llevando por unos mundos bastante oscuros y perversos, pero a la vez bastante mágicos. Es un libro que hay que leer y releer y releer, que nunca te va a fallar. Es una maravilla, este tiene que estar en el librero de todo mundo, cómprenlo ya. Ok, next. Este es otro de mis 3 libros favoritos. Me encanta este escritor. Él además tenía esta onda de encerrarse en su casa. Era alcohólico, entonces se ponía muy pedo. Máquina de escribir, no paraba. No escribía en hojas cartas, sino que escribía en rollos de papel para que no se distrajera cambiando ahí en la máquina. Y estoy hablando de Jack Kerouac y su novela más famosa, On the Road.
mejor conocida como En el Camino. Si eres bilingüe, te recomiendo leer este libro en inglés. Si no, en español está muy chingón también. Y este libro retrata un pasaje alterado, ficcionado, en la vida de la generación Beat en los años 50, que son estos jóvenes artistas drogadictos que amaban viajar y amaban la noche, vivir en el placer, en la búsqueda de la existencia, y que obviamente se estaban rebelando contra la sociedad. Es muy interesante todo lo que hicieron estos personajes en la historia real, y On the Road es como un road trip, pero en libro. Las aventuras de unos amigos en las carreteras de Estados Unidos, y como no siempre tienen coche, entonces a veces piden raite, y también es la búsqueda de la identidad, la búsqueda de un lugar en el que nos sintamos seguros y nos podamos sentir nosotros mismos. Y de cierto modo estos amigos lo encuentran en ellos, pero no en el mundo. Este libro es una poesía. Quizás muchos ya vieron la película, que también es una de mis películas favoritas, y estoy hablando de Las Horas, de Michael Cunningham, inspirado en La Señora Dalloway, de Virginia Woolf. Tres historias paralelas. Está Virginia Woolf en sus últimas semanas de vida y su lucha con la esquizofrenia y la crisis creativa. Luego avanzamos un poquito más en el tiempo, por ahí de los años 50, y llegamos a la casa de Laura Brown, una señora que lee fervientemente La Señora Dalloway, que se siente muy identificada con el personaje y que de hecho la hace pensar en el suicidio. Y luego llegamos a Nueva York, tiempo actual, bueno, en los años 90, Clarissa, que está preparando una fiesta para un amigo muy querido que tiene SIDA y quien la hace llamar Señora Dalloway. Tres mujeres unidas por un personaje histórico y dramático. He leído más de este autor y la verdad es que nada se compara con este libro. Es un poco difícil de conseguir, pero no imposible. Está cortito también, lean. Next. Este otro libro es otro de mis tres favoritos, así que ya tenemos mi top 3. Y es que cuando lo leí me dejó en shock. Me dejó en shock porque está escrito como una nota periodística muy bien dramatizada y que nunca acaba, o sea, nunca te suelta. Y estoy hablando de A Sangre Fría, de Truman Capote. Este libro está muy cabrón. Si también te sabes la historia del autor, sabes todo lo que tuvo que vivir. Se enamoró de uno de los asesinos del crimen que estamos investigando aquí, y como está muy bien reportado, está muy bien investigado todo, está excelentemente bien escrito. Las descripciones son oscuras, te meten en la atmósfera de cada personaje que pasa por aquí, pero sobre todo de los asesinos. De verdad, este es un libro que todo mundo tiene que leer. El siguiente libro es otro clásico de clásicos y ya se ha vuelto hasta cliché, pero la verdad es una chingonería, y nos vamos a meter al realismo mágico. ¿Y quién mejor que Márquez, verdad? 100 años de soledad, todo mundo lo tiene que leer. Les recomiendo tener una hoja con el árbol genealógico de la familia porque te puedes confundir. Yo es un libro que he leído dos veces y que lo he disfrutado al máximo. Este es el tipo de libros por el que podríamos decir que si la gente leyera más, las telenovelas bajarían su rating, porque estas son historias dramáticas de verdad. Porque no nada más es drama, sino que mete magia. Personajes inolvidables, personajes reales con los que nos podemos identificar, no importa el sexo. Esta novela definitivamente te va a transportar a mundos que podrían parecer lejanos, pero acaban siendo más cercanos de lo que podríamos imaginar. Es un libro largo, un poco pesado de leer, en el sentido de que los capítulos son bastante largos, pero es el libro perfecto para las vacaciones. Así que ahorita que estamos de vacaciones, consíganlo y léanlo, y de verdad van a acabar maravillados. El siguiente libro también está muy cabrón. Este lo leí este año, me lo regaló de cumpleaños una de mis mejores amigas, a la cual le agradecí profundamente el descubrimiento. La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón. Es una trilogía, no he leído los otros dos, pero este, no bueno. No nada más es un tributo a los libros, a la literatura y a los autores. No nada más es una novela histórica. Ubicada en los años 40 y posteriores en España, el personaje principal te vuelves tú. Aquí lo vives, lo sufres, te intrigas, lloras, te desesperas, te dan ganas de meterte para hablarle directamente a los personajes para explicarles cuál es el pedo. Te va a hacer vivir grandes noches. Yo lo acabé en una semana, no me pude despegar de él. Consíganlo, por favor, todo mundo lo tiene que leer. Ya estamos por terminar. El siguiente libro es otro clásico de clásico. También es uno de mis autores favoritos porque todo lo que he leído de él me ha
volado la cabeza. Y estoy hablando de Hermann Hesse. Fue muy difícil escoger entre mis libros favoritos de él, pero bueno, al final opté por el último que leí de él, que lo leí en el momento indicado como todos, y que me puso a filosofar sobre la vida. Estoy hablando de El Lobo Estepario. Este libro es la perfecta definición de cómo la oscuridad puede ser una gran belleza. El personaje es algo bastante perturbado. También el libro pasa por diversas etapas, no nada más es una novela, sino que de repente empiezas a leer otras cosas que se van introduciendo, pero que te llevan a más de 10 reflexiones sobre la vida, sobre ti mismo, sobre tus relaciones, sobre tu postura en el mundo. Te pone a pensar muy cañón. Lo recomiendo muchísimo, es una maravilla. Oigan, ya había terminado de grabar, se me olvidó un libro. Este libro sí no es para todo mundo, pero es uno de mis favoritos. Y es uno de mis favoritos porque me saca mi lado masoquista. ¿Por qué mi lado masoquista? Porque tuve pesadillas cuando lo leía. Y estoy hablando de otro de la generación Beat. Ahora me voy a meter con William S. Burroughs, Junkie. Cuenta también la historia de este escritor, hijo de familia muy bien posicionada, que hizo de su vida lo que quiso. Estuvo viviendo en México, de hecho, mucho tiempo, donde empezó a probar experiencias homosexuales. De hecho, México sale aquí, viene Bellas Artes, el centro, se mencionan muchos lugares. Y cómo de ser adicto a la heroína pasa a ser adicto al alcohol. Y ahí es cuando todo se empieza a ir a la verga. Es un documento muy interesante, es muy fuerte para darnos cuenta los excesos, hasta dónde nos pueden llevar. Nunca está de más leerlo, pero la verdad es que está escrito como pocos. Lo leí en inglés y decía wow, wow, o sea, pocos libros en inglés me han hecho sentir que estoy leyendo poesía violenta. Léanlo. Y el último, y quizás también vieron la película, pero el libro es otra cosa y ahorita les voy a decir por qué. La editora española le puso Hacia Rutas Salvajes. El libro y la película se llaman Into the Wild, y es la historia de Christopher McCandless, quien decide quemar su dinero, quemar las naves e irse a vivir la aventura a Alaska. Lo interesante de este libro es que fue escrito por John Krakauer, que es un periodista, por lo que no es una novela, es una documentación, porque Chris McCandless no fue el único en decidir mandar al mundo a la verga y hacer de su vida lo que quisiera, viviendo en la naturaleza, aislado de la sociedad. No fue el único. El libro recapitula toda esta investigación, que Krakauer fue quien escribió el artículo oficial cuando se enteraron de la muerte de este personaje. Entonces te enteras de todo lo que ha pasado con esta gente que está harta del sistema. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, y todos hemos querido de repente tomar un avión, irnos a donde sea y que nadie sepa de nosotros y desaparecer del planeta para la gente. O sea, esto es como ver un documental pero leerlo. Yo creo que es más padre, ¿no? Porque los documentales, digo, son lo máximo, pero duran 2 horas, 1 hora y media. El libro te puede durar más días, entonces el proceso de desglose acaba siendo exquisito. Bueno, mis changos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones. Si a partir de este video consiguen uno de estos libros, me gustaría mucho saber qué les pareció, si les gustó, qué les hizo sentir. Y bueno, ay, güey, qué pedo con el ruido en esta puta colonia, güey. La Roma. Vean mi video de desmitificando la Roma y la Condesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Recuerden suscribirse a mi canal. Estoy muy contento porque en menos de 2 meses ya pasamos los primeros 10,000 suscriptores. Les tengo una sorpresa preparada muy pronto para que todos nos pongamos a bailar. Yo soy Nini Nicolás, esto ha sido todo por hoy, ha sido un gran placer. Gracias, changuitos, los quiero. Güey, tengo ganas de leer. Me dieron ganas de leerlos todos otra vez.